Women is an important section of the population in Spain that haven't done sport. On the other hand, they are a key group in improving the practice of sport in children and consequently making it a lifelong practice. Women prefer more health-oriented activities, but there are few on offer that are compatible with their living conditions. We found that women need more safe space to work, better exercise program under professional direction, in facilities and with timetables that take into account their child and work responsibilities. Es un proyecto que tiene el objetivo de analizar cuál es el efecto de la segregación ocupacional por género, concretamente, y en general de las desigualdades de género en el mercado de trabajo en la prevalencia del COVID. Será un estudio que analizará eso, datos del PADRIS, del AQUAS, que tiene que ver con todas las bases de datos que tiene el Sistema de Sanidad Público catalán. Entonces serán unos datos de mucha calidad. Y luego, con esos datos, una vez tengamos el estudio, haremos un portal de datos abiertos para que el conocimiento que estamos realizando, sobre todo a nivel de datos, pueda ser compartido con la ciudadanía. We have found several kinds of gender bias that we find analyzing 28 million words from the Spanish Wikipedia. The algorithm that I use, that is Word2Vec, it's a neural network. The same algorithm that allowed me to identify the bias can reverse the bias. It doesn't change the written language, but the algorithm can change the connection, the underlying connection of the words that appear. Women from low-income communities are the ones that have higher rates of non-communicable diseases. And also there's a huge knowledge gap within the biomedical field because there's not enough data from women. And there's a huge need to do research on women's health. Women are key assets for community engagement, especially for community-based interventions like the one that I was studying, which was a nutritional health education for women from these under-resourced communities. Also, they are the ones that make sure that the knowledge that they're getting is going to be spread within the community. Data science is helping the field of injury prevention by providing more information than ever about the factors surrounding a sports injury. All the data gathered can retrospectively aid the understanding of what happens behind the scenes when a new injury occurs. This information can help to tailor more effective training schedules and designing the best injury prevention protocols using scientific evidence rather than intuition or mere anecdotal evidence. La osteoporosis es una enfermedad muy metabólica, muy importante en los países occidentales. Produce mucho riesgo de fractura a la larga, mucho coste sanitario, pero no solo es el coste sanitario, sino que es la calidad de vida de nuestras pacientes, ¿no? De nuestras mujeres posmenopáusicas, porque esto produce pues incapacidad, más dependencia, más dolor. En la investigación lo que he hecho ha sido estudiar por un lado los deportes de agua, natación sincronizada, waterpolo, y por otro lado los deportes más de impacto, de carga, gravitacionales, ¿no? Fútbol, voleibol, hockey, hierba. La densidad mineral ósea de los deportes acuáticos es menor que la de los deportes no acuáticos con carga, ¿no? Aún así, los deportes acuáticos calcifican un poquitín más que los sedentarios, es decir, siempre es mejor hacer deporte que no hacer nada. Esto lo he intentado trasladar a la población general, ¿no? A la mujer posmenopáusica, perimenopáusica, que pues, se caracteriza ya por su estado hormonal pues, con una menor densidad ósea, ¿no?
Para la gestión de los seguros deportivos, el análisis de datos es una cuestión absolutamente esencial. No basta solo con tener los datos en bruto, sino que hay que entender las características del riesgo que estamos midiendo. Para poder medir el riesgo, tenemos que cuantificarlo. Para poder medir el valor económico, tenemos que plasmarlo precisamente en una póliza, que es el mecanismo o el instrumento que tenemos a nuestro alcance, pues, para poder decir cuánto vale un riesgo o cuánto no vale.